la música de los Auténticos Decadentes en Mega para todo el mundo a través de la aplicación, para todo el país en sus radios. Y llegó el momento, porque él cumple y dignifica las dos cosas al mismo tiempo. Mientras suena Viejas Locas, les quiero decir que avisó a las 7:30 de la mañana que venía a prometer, a cumplir lo que prometió en aquella entrevista que hicimos por teléfono, que iba a traer un tema nuevo. Señoras y señores, momento histórico en Mega, está Piti Álvarez con nosotros. ¡Bravo, Cristian! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Qué grande! Piti, qué bueno que viniste y con un tema nuevo. ¿Cómo andás? Bien, ahora un poco mejor, después de lo que se sabe que pasó ahí en Tucumán, porque yo había prometido traértelo mucho antes esto, ¿no? Sí. Pero bueno, eso me causó un, no sé... Una depre. Algo parecido a eso, sí. Y estuve como tirado un mes en mi cuarto... No querías hacer nada. Sin atender a nadie, sin hablar con nadie, con los teléfonos apagados. Ahora, Piti, ¿qué pasó en Tucumán? Porque, a ver, hay algo que vos debes saber mejor que nadie, y yo que estoy en esto hace mucho, uno ve que hay productores que fallan y que no le cumplen a los músicos. Hay situaciones que hacen que el músico no le cumplan al músico en el momento de tocar. Pero el que queda mal no es el productor para la gente, es el músico. Que sos el del nombre y el de las canciones, ¿no? Sí, puede ser que sí, ¿no? Aparte que la gente capaz que no se da cuenta de que fuimos estafados, ¿no? Y usados y que perdimos mucho dinero, ¿no? Porque el muchacho este, Lucas Salinas, enseñó los micros para ir, para venir, pero no sacó ni RTS en los viajes, y yo estoy acostumbrado a que la gente viaje asegurada. O sea, no están dadas las condiciones. No estaban dadas las condiciones ¿Pero no era más peligroso suspenderlo con la gente adentro, el show, que haber ido a tocar y después hacer las denuncias pertinentes? Bueno, eso es lo que pasó. Yo me enteré a las 6 de la tarde por bromatología de que no estaba el permiso de bromatología en el lugar ¿no? Donde se vendían bebidas y comidas, ¿no? Y bueno, y otros permisos también, que el muchacho este siempre estuvo prometido a mostrarlos y nunca los mostró, ¿no? Como cuando salió el micro, que yo le pedí que me mande una fotocopia de las ART con la gente que yo le había mandado, sí. Y jamás me llegó eso. Él me dijo que la tenía, pero yo no sé si lo tiene. Y no, sí, vos querés que te lo muestre. ¿No pudiste suspenderlo antes, con más tiempo, con aviso? No pude porque fue a las 6 de la tarde cuando me llega esa fija de que el permiso ese no está, ¿no? Porque el pibe ese me la venía pateando. Tal vez mi culpa fue de ser un poco ingenuo, ¿no? Eso es lo que te digo. ¿Haces alguna autocrítica? Sí. ¿Hay algún pedido de perdón al público de parte tuya, más allá de que estás convencido que fue una estafa del productor? Mira, somos buena gente, ¿no? Pensamos que con la gente que trazamos, que también lo es, ¿no? Claro. Desde ahora voy a ser un poco más desconfiado. Lo que pasa es que cuando, viste, sos buena persona, te llaman boludo, ¿no? Y cuando sos justo, sos un hijo de puta. Claro. Y bueno, voy a tener que ser un hijo de puta. Voy a tener que ser justo, ¿no? Y si flaco, no me mandaste la fotocopia de los permisos de y las todo. RT, de que los pibes viajen asegurados, y que mi gente que estaba desde ahí el lunes haciendo todo, porque prácticamente todo hizo, tampoco estaba asegurada. Yo no puedo exponer a mis chicos así, ¿entendés? Bueno, el productor avisó que no iba a devolver el precio, el valor de las entradas, con lo cual tampoco tenía seguro, porque hay habitualmente seguros cuando un show se cancela por X motivo.
que se encarga el productor. Mira, este, para que sepas, yo cuando transo esta fecha, le pregunto cuál es el lugar, la primera vez que nos vemos, ¿no? Y, qué lugar había elegido, ¿no? Y me dice cuál es, agarro y lo googleo, ¿no? Sí. Veo que hay mucho verde alrededor, ¿no? Entonces me paso al satelital, ¿no? Estaba el hipódromo, había un par de cosas grosas, ¿no? Había un barrio atrás. Había muchas formas de entrar al lugar. Acceso fácil. Sí. Y entonces mandé al jefe de técnica a hacer una avanzada, ¿no? Me dijo que estaba todo bien, ¿no? Que iba a ser difícil, pero que estaba todo bien. Al próximo fin de semana fuimos los dos, ¿no? Fuiste vos en persona a Tucumán. Sí. Yo siempre hago las entradas, yo... Y trato de que sean conceptuales, con alguna fotito del lugar, ¿no? Para que no sé, la gente se sienta como más identificada, claro. ¿No? Si es Tucumán, la entrada del club, que era un club que pintaste además vos, ¿no? Que hiciste, claro, todo enfrente, sí, te encargaste, sí, de pintarlo. Sí, sí, sí. Por eso yo mismo cuando hablé con vos, no sé si te diste cuenta, que te dije que había un pequeño problemita que estábamos casi por solucionar, ¿no? Algo anticipaste y yo te dije, Piti, pero ¿estás seguro que vas a ir? Y vos dijiste, y no sé, como que algo había en esa charla previa, esa semana previa. No me acuerdo si te dije que no sé, pero estaba seguro que se iba a solucionar. No pensé que iba a ser tan... No, dijiste algo tipo, si no voy me tienen que ir a buscar la tumba, algo así. No, pensé que iba a ser tan gil este pibe de no resolver eso, ¿no? Bueno, pero haces una autocrítica. Aparte que cuando vamos la primera vez, la segunda vez, ¿no? Que se hace la avanzada para ver el lugar, ¿no? Sí. Es más, le dije... Yo vi fotos tuyas previas en Tucumán viendo todo. Claro, más vale. Aparte que le dije, mira, pintá las plateas, cortá el pasto. Dejalo lindo, así la gente del club se queda contenta y la próxima vez va a ser más fácil que vengamos a tocar. Porque era un club muy, muy grande, accesible, es un club que me parece que no está ni en la D, ¿no? Es un... Sí, que es un club que está luchando ahí abajo. Claro, sí. Lo importante, Piti, es que haces una autocrítica. Obviamente acusás de estafa al productor, pero al mismo tiempo decís, pequé de no estar tan encima o de confiar en que... De ser tan ingenuo, de tal vez, no sé, de no estar, viste, con el látigo así, diciéndole... Mándame esto, mándame. Pasan muchas cosas raras, ¿viste? De repente, como te estoy diciendo que hago las entradas siempre yo, ¿no? Y la gente lo sabe esto, porque cuando saca las entradas ve que hay una fotito del lugar o algo de eso, ¿no? Este chico había mandado a fabricar por una tiquetera una cantidad X de entradas, ¿no? Aparte de las bastantes, tuyas, ¿no? Cuando me las muestra, yo le digo, loco, estas entradas son truchísimas, ¿no? No las saques. Esperá que las hacemos y cuando vuelvan las sacamos a la venta, ¿no? A mí me convenía también, que yo quería hacer un recital que haya mucho tiempo de venta de entradas anticipadas para que la gente, no sé, planifique y junte sus monedas, porque yo para mí 700 pesos también es mucha, es plata, ¿entendés? Yo escuché relatos de gente que se quejaba y la verdad tienen toda la razón, y que no les devuelvan las entradas más, ¿no? Entonces yo lo que voy a hacer con este chico, lo primero que quería hacer es informarle a la gente todo esto que pasó, ¿no? Aparte salió con un... nadie me va a dejar mentir. Él salió, cuando le digo que esas entradas no van, ¿no? Él sale a la venta tipo un...
no sé si ya en enero sale a la venta con las entradas esas, que me lo niega, ¿no? Y yo, como le pido todos los lugares donde repartió entradas anticipadas, ¿no? Me encargo de llamar a todos los lugares, ¿no? Para decir son truchas. No, para le pido la numeración cuando llego con las entradas, cuando él llega con las entradas que hago yo acá, ¿no? Él las reparte, ¿no? Yo le pido de qué número a qué número le dio a tal lugar, a tal punto de venta. Y lo llamo a uno por uno, que son como 15, sí. ¿Entendés? Le pido el nombre del encargado y llamo, no sé, cada 3 días a ver cómo van. ¿Cómo va la venta de entradas? ¿Entendés? Esto es una ciencia cuántica. Hacer una producción. Claro. Si sabes un poquito de matemática, todo te tiene que dar cero. Claro. Si no te da cero, es porque alguien está cambiando los números, sí. De alguna manera. Hecha la autocrítica, he contado lo que pasó. ¿Cómo sigue esto? Viejas Locas, ¿tiene previsto volver a tocar? Porque te pegó fuerte. Decías que estuviste un mes en cama, deprimido. Ahora salís un poco a hablar. ¿Esto implica que vas a salir a tocar? Antes de decirte eso, te quiero decir que le digo a este muchacho que no salga con la venta de esas entradas, ¿no? Y me sale ya, en cuanto me voy, a los 2 días, pone esas entradas berretas ahí, que jamás las cambió. Porque después de que yo le descubro que, aparte era muy tonto porque salió en páginas que él, no sé. Sí, en blogs, en páginas web. Claro, páginas que de Viejas Locas que la verdad que no me representan para nada. Como Viejas Locas a Morir, todas esas páginas que viste que, no sé, que usan mi nombre para poner con tarjeta de crédito que viajan a ver a Manu Chao a tal lado. Sí, sí. Se ve que mi nombre vende bastante, ¿no? Y usa para otros shows y para claro, para sí, otros son todos peques que andan por ahí. Ya, qué sé yo. Viti, es el Club Argentino del Norte. Club Argentino del Norte, sí, sí. ¿Qué pensabas en el momento en el que, porque finalmente terminás yendo, ¿no? Nos atendieron muy bien ahí, sí. O sea, todo. La gente estaba contenta. Todo recontra re bien, claro, si les pintamos las plateas. Sí, vos incluso pintaste el frente también. Me lo dejaron pintar ellos. Sí. ¿Y qué pensás en el momento en que decís, bueno, voy a ir, porque ya era tarde, vos llegás al club bastante tarde, creo que fue un avión privado? Yo en realidad no iba a ir porque, pero tampoco sabía cómo arreglar la situación, porque estaban todos mis chicos ahí, estaba toda la gente ahí. Tuve una idea de suspenderlo del sábado para el domingo, pero no, tampoco daba la situación, porque había micros que habían salido para ir el sábado y volver el domingo. Claro. ¿No? Y capaz que hay gente que la mayoría de la gente labura el lunes y no sé, tiene más o menos entre 15 y 18 horas, ¿no? Piti, la gente que putea, que dice, Piti, dale, nos mojábamos, fuimos ahí, la gente que dice, bueno, yo interpreto que hubo una autocrítica en esta charla que estamos teniendo, pero hay muchos que dicen, nada, que pida perdón, ya está. Pasó lo que pasó con el productor, pero él llegó tarde. ¿Qué le decís a la gente caliente? Yo sabes que yo no llegué tarde. Yo llegué para hacerme cargo de que si ellos fueron zarpados, yo también fui zarpado, ¿entendés? A mí me llevaron el equipo de guitarra. Por suerte, me zafaron las dos guitarras mías. Al sonidista le prendieron fuego la consola. Al chico de video también. A nuestra gente, a muchos. Perdón, podría haber sido mucho más grave también, ¿eh? Podría haber sido una tragedia, Piti. ¿Sabés lo que yo rescato todo esto? Que no murió nadie. Claro. ¿Entendés? Después todo con dinero se soluciona. Pero el muchacho este
tiene que devolver las entradas. Primero, porque no firmamos ningún contrato. Entonces, está evadiendo al fisco mucho dinero, ¿no? Porque él tiene la recaudación de todo eso. Yo quiero que sepan bien eso. Y aparte que había puesto puestos por todos lados, que estaba todo en negro eso. Yo le dije 10.000 veces que firmemos un contrato con las cosas más importantes, ¿no? Y siempre sí. Y bueno. Pero vos de eso tengo la culpa. Está bien. Pero estás dispuesto a pedir perdón. Hay gente caliente que dice, dale, Piti. Pero les recontra pido perdón. Y aparte que estoy del lado de ellos. Y si me gritaron lo que me gritaron, de estar, yo me hubiese gritado lo mismo. ¿Entendés? Con la ilusión de ir a ir a un lugar tan lejos y no poder ver al, no sé, imagínate que vas con tu chica también, el doble de gasto, ¿no? Y venís y vas con la ilusión de ver un recital de la puta madre, porque iba a ser un recital de la puta madre, que salía de capaz de lo nacional. Te digo la verdad, bebé. Estuve trabajando más o menos desde diciembre para esto. Me quemé la cabeza. Si hubiese estado de gira tanto tiempo como el que estuve trabajando, no hubiese quedado quemado tanto como quedé. ¿Cómo? ¿Entendés? Sí. O sea, le recontra pido perdón y vos también te hubieses puteado a vos mismo si estuvieras del otro lado. Pero claro, más vale. Pero si no sabría lo que estaría pasando. O sea, yo porque no tenía un micrófono ahí, pero, sin hacer apología a la violencia, diría, vamos a matar a este muchacho. ¿Entendés? También, te sentís perjudicado vos y pedís perdón a tus fans por la parte que te corresponde a vos. Claro, ah. Sí. Ni hablar. Eso te quería preguntar, Cristian. ¿Qué pensás de la gente que rompió todo, que quemó todo? O sea, ¿eso justifica que hagan mierda todo? Mira, no el que quedó caliente, el que se enojó, porque vos lo entendés y eso queda clarísimo, pero ¿se justifica que hayan hecho todo lo que hicieron? No sé en un momento de ira qué puedes hacer, ¿viste? No. En un día de furia, ¿qué te puede pintar? Oh. Capaz que la película quedó chica en lo que hicieron los chicos, ¿no? No sé si era para tanto, porque capaz que, bueno, está bien. Capaz que si hubiese quedado un micrófono que suene, se podría haber hecho un poco de rock and roll y canciones y un montón de cosas, pero tampoco me cabe que, qué sé yo, si el moco me lo hubiese mandado yo. Me recontra hago cargo, vengo acá y les pido perdón a todo el mundo y vemos cómo solucionamos todo. Pero que un gil me haga quedar mal, ¿entendés? Después de tantos años de trayectoria que tengo, que no sé, hace 26 años que yo toqué con el nombre de Viejas Locas. Este muchacho tiene 28, ¿no? En un momento le dije, ¿sabes que yo a los 28 no entendía un carajo? ¿No? Y es verdad. Vos no te das cuenta de la magnitud que vas a hacer. Lo veía muy tranquilo al pibe. No sé. ¿Cómo sigue esto, Piti? ¿Van a tocar? En un momento hubo rumores de un show gratuito de Viejas Locas. Sí, sí. No sé qué están planificando. Es lo que me gustaría hacer a mí, es lo que pido a cualquier entidad, a cualquier organización que no sé, que quiera, no sé, quedar bien con alguien que te ayude a organizar un show gratuito, eso decís. Sí, sí, que me ayude, no, que no sé, que tenga. Necesito más que nada contactos para permisos municipales, todo, para hacer. Imagínate que si en un show gratuito va a venir mucha gente, ¿no? Sí. Entonces yo tengo que tener más cuidado todavía. Tiene que haber.
Yo no lo llamo seguridad, lo llamo prevención, ¿no? Porque yo creo que la gente que está cuidando a la gente no son Boca River. Y tampoco quisiera decir Boca River. La gente que está cuidando al público, ¿no? El público se tendría que sentir contento de que esté esa gente acostado y tal vez no putearlos ni armar la contra, ¿no? No son enemigos. Claro. Conjuntamente eso tiene que laburar en armonía. Total. ¿No? Los pibes se tienen que sentir seguros de que ven tanta gente que los está cuidando, y la gente que los está cuidando tiene que no reprimir en caso de que vea alguna anomalía, ¿no? Total. Ir tranquilo y preguntar qué pasa, ¿no? Porque esas cositas son las que forman los quilombos. Totalmente. ¿No? Estamos con Piti Álvarez, vino de sorpresa, vino a cumplir una promesa. Piti en Mega es el hashtag, ya es trending topic del mundo mundial entero, Piti. Piti en Mega, superado el capítulo Tucumán, dejó muy en claro su postura. Estamos también en Facebook Live, ahí están las cámaras, en Facebook Live pueden verlo a Piti acá en los estudios de Mega. Superado el capítulo Tucumán, vamos... ¿Qué dijiste recién? Hashtag. ¿No tenés Twitter vos? No. ¿Instagram? Tampoco. ¿Snapchat? No. ¿Nada? ¿Teléfono tenés? ¿Celular? Sí. Más o menos. Sí. ¿Cuándo lo encontrás? No, tengo, pero cada un mes, dos meses los cambio los números. O sea, pero no tenés redes sociales. Sí, armamos una página oficial. Que tampoco movimos mucho porque estaba este evento y yo como venía, mucha publicidad no le no quisiste hacer, pero y la gente que sabe que yo cuando hay un recital hago, le pongo humor, hago esos sketches, ¿no? Que a los pibes les gusta, sí. ¿No? Y no sé, qué sé yo, no me preocupé en darle tan trascendencia. Es como que le sentí el olor, no sé. Igual, qué sé yo. Escúchame, entonces Twitter no tenés, porque hay muchos Twitters que dicen Piti Álvarez, sí. Cristian Álvarez. Ningún Twitter es oficial tuyo. No, bueno, no. Hashtag es cuando todo el mundo está hablando de algo. Piti en Mega es tendencia porque está todo el mundo opinando con el hashtag numeral Piti en Mega. Igual yo tampoco soy tan experto en redes, pero lo mínimo lo sé. Pero en Twitter, cuando pones una cosita, no viene otro, pone otra y se tapa. Y baja. Eso, sí. Claro, y baja. Eso sí, eso. Buena definición. Y si muchos hablan de eso, o sea, te perdés un montón de cosas que dijeron. Claro, es como que ¿no? Se van tapando con otros Twitters y Twitter va mandándote al fondo. No sé, se lo vi a un siberiano de Córdoba que anda todo el tiempo con eso. ¿Con Twitter? Sí. No lo vi. ¿No lo viste? Sentido, no sé, qué sé yo. Trajiste un tema nuevo. Piti había dicho, tengo una canción nueva de Viejas Locas para llevar a Mega y la trajo. Sí. Ya está en la computadora de Mega. Contame de qué se trata, si tiene nombre, de dónde es la canción, de cuándo y... Es una canción que hicimos con los chicos, con Juan, con Henry, Mati, el Mono... estuvo en los coros un amigo, Mateo. Bueno, yo toqué muchas guitarras acústicas. Lo hicimos de la mano de ahí de Adrián, del Matadero Record, que es el estudio donde siempre demeamos, ¿no? Y bueno, siempre hacemos como demos antes de hacer las canciones, ¿no? Y este creo que es una buena maqueta. No, capaz que no es el tema definitivo. Es un demo, lo que se decía demo, sí, en una época. Pero yo en mi casa escucho los demos de nosotros. Preferí los demos antes que los discos. Tienen más... viste que...
qué sé yo, es cuando es como que como que te son más reales, tal vez. No, estás más suelto porque como que te des equivocar. Total es un demo, claro. Total es un demo. No te equivocás. No, y no te equivocás, claro, porque es verdad. Te da la posibilidad de equivocarte, porque no es la versión definitiva y lo haces bien. Estás tan tranquilo y a veces digo para capaz los chicos que no tienen tanta experiencia en grabar, ¿no? Algunos, ¿no? Y bueno, me olvidé de Gaby también en el bajo, ¿no? Y ¿Samalia grabó también? No, Samalia no lo grabó este tema. Ah. Pero él supuestamente va a estar como ¿hija? Sí. Lo que pasa es que no sé cómo vamos a seguir, no sé si. No, estás en un impasse. Estoy estás golpeado por el Tucumán. Estoy pensando, sí, recién como que salí de la placenta, ¿viste? Pará, vamos a escuchar el tema. Momento histórico porque Pitti trajo un demo de lo nuevo de Viejas Locas. La canción se llama, porque arranca sin intro. Se llama Te Entiendo. Te Entiendo, se llama, es lo nuevo de Viejas Locas. Momento histórico porque Pitti prometió que iba a traer el tema, vino solito aquí a la radio y lo trajo. Te Entiendo, en exclusiva para todo el mundo. Lo nuevo de Viejas Locas con el hashtag Pitti en Mega. Cuando sientas que este mundo para vos terminó, cuando creas que tu compañera te abandonó, no querés estar aquí ni tampoco allá, tus amigos se asombran de vos. Exclusivo cuando Mega 98.3. Cuando siempre tenés ganas de volver a empezar, cuando te arrepentís de lo que te sale mal, ya no te reís ni tampoco llorás, tus ojos me dicen que hay bronca en vos. Te entiendo, aunque no lo creas, te entiendo. La vida no es rosada y hay momentos que brillas y otros te encandila tu propia oscuridad. Y te entiendo, aunque no lo creas, te entiendo. Como imanes nos pegamos, luego nos rechazamos. Tal vez tuvimos un tesoro los dos. Sientas que ese mundo para vos terminó, cuando creas que tu compañera te abandonó, no querés estar aquí ni tampoco allá, tus amigos se asombran de vos. Cuando siempre tenés ganas de volver a empezar, cuando te arrepentís de lo que te sale mal, ya no te reís ni tampoco lloras, tus ojos me dicen que hay bronca en vos. Aunque no lo creas, te entiendo. Exclusivo Mega 98.3. La vida es rosada y hay momentos que brillas y otros que encandila tu propia oscuridad. Y te entiendo, aunque no lo creas, te entiendo. Como imanes nos pegamos, después nos rechazamos. Tal vez tuvimos un tesoro los dos. Cuando me dicen las cosas, me gusta que me las digan a un volumen bajo, no gritando. Ese era el problema de ella, que lo decía muy alto. Entonces yo veía que sus labios se movían y no sabía lo que me decía. Y era un bajón porque aunque no lo creas, te entiendo.
entiendo, lo nuevo de Viejas Locas todavía no terminado, está en proceso. Lo último de Viejas Locas fue 2011, siete años después, mira. Sí, fue la primera canción que se nos ocurrió grabar porque me di cuenta que los pibes, mal que mal, estaban tocando como covers, ¿no? Claro. Los chicos nuevos que están. Entonces dijimos, vamos a empezar a hacer temas. Y este fue el primero que hicimos. ¿Y hay más? Hay un montón. Ah, tenés en carpeta más. Sí, más vale. A ver, esta es una típica canción tuya, llevando con melodía, con letra contundente y directa. ¿Puedes agregar algo de esta canción? ¿De cuándo la escribiste? ¿De por dónde va? ¿Por dónde interpretás esta vos que va? Esta canción estuvo buena porque creo que se la pasé a los chicos en dos veces de dos horas, ¿no? Y ¿lo entendieron enseguida? Y salí y les dije que ya estaba en el estudio para grabarla y nos metimos y el batero estaba afuera, no, nunca la había tocado, ¿no? Vino directamente a grabarla, se le hice escuchar, la entendió, le dije derechito, pa, salió espontáneo. Esto sería lo que podríamos hacer nosotros en vivo normalmente. No. Sí, después están los rock and rolls, ¿no? También. Pero te quiero decir que esto es lo que podríamos hacer nosotros en vivo sin ninguna pista ni sin nada, ¿entendés? Bien espontáneo, ¿no? Piti, entonces, no está confirmado show, no puedes anunciar nada. Tu intención es hacer algo gratuito, pero todavía está verde, necesita de organización, de producción, pero la intención la tenés. Tenés este tema nuevo que trajiste hoy para cumplir con aquella promesa a Mega, te entiendo. ¿Qué se puede decir de Piti Álvarez, Viejas Locas o lo que sea, desde lo musical en un futuro inmediato? ¿Vas a seguir grabando canciones? ¿Tenés algo programado? Mira, la música es un gran porcentaje del motivo de mi vida, ¿no? A mí me encanta comunicarme con gente a través de sonidos, ¿no? Porque es como un lenguaje, ¿no? No necesitas ser amigo de la gente que tocas. O la que te escucha. Más de la que tocas, ¿no? De la que te escucha, bueno, ya después pasa a ser otra cosa, pero yo digo, cuando armás un grupo, ¿no? El encanto está cuando te habla con las notas, ¿no? Y con las notas puede ser educado, maleducado, puede ser cursi, puede ser te puedes adelantar, hablar en posición adelantada, puedes decir las cosas muy tarde, ¿no? Sí, o muy temprano. Puedes claro, por eso, sí, no. Puedes jugar en posición adelantada. Entonces cuando sos educadito, ¿no? Un rockero bonito, educadito, ¿no? Prolijo. Sin grandes gastos, educadito. Uh-huh. Claro, prolijo, ¿no? Porque eso se nota en tu forma de tocar, ¿no? Puedes estar todo despeinado, pero cuando tocas tenés un corte bárbaro. Claro. Es verdad. Piti, la gente pregunta, obviamente te agradecemos, vamos a escuchar de vuelta el tema que trajiste. Gracias también por la aclaración, muy claro tu posición sobre lo que pasó en Tucumán. La gente pregunta, ¿no? No sé, es una pregunta que si es que te molesta, te conozco hace muchos años. Nos hemos visto con cámara adelante y sin cámara, he estado en tu casa, hemos hecho algunas. Pero la pregunta del millón, ¿cómo estás vos de la cabeza, de salud? Acá hoy viniste temprano, estamos teniendo una charla magnífica. Pero ¿en qué etapa
psiquiátrica, psicológica, mental, está Pity Álvarez. ¿Vos decís, contento? ¿Vos decís que eso me va a molestar? Que y me viste no sé, que te pregunten siempre, pero bueno, la gente... No me molesta para nada. Yo estoy perfecto, estoy... No entiendo cómo sucede, ¿no? Viste cómo es la química, ¿no? El hecho de estar perfecto, ¿no entendés cómo sucede? No entiendo cómo, qué sé yo. Hay gente que no entiende nada y se cuida tanto, y yo que no me cuidé tanto, y que siempre me hice cargo, ¿no?, de eso, ¿no?, y nunca le hice apología a eso. Es más, le digo a los pibes que no caigan en esa trampa, ¿no? No sé. La verdad que eso va con tu organismo, con tus ganas de no sé. Que algunos capaz que usan psicotrópicos y espían por la cerradura, ¿viste? A mí me gusta saber quién todos los inventos de Tesla. Ahora me estoy copando con Stephen Hawking, que fue un genio, que nadie se dio cuenta, no sé. Me gustan los científicos. Ahora, ¿no aconsejas muchas de las cosas que haces vos? Recién decís, no hago apología de eso. Yo no doy consejos. Yo sugiero de que lo piensen dos veces, ¿no? Porque, no sé, tampoco le voy a manejar la vida a nadie. Acá tienen un ejemplo, ¿no? Ni la tuya, decís. La mía creo que no la manejo. No. No. O sea, tengo un buen piloto automático, ¿no? Sí, creo que la manejo, pero no del todo, ¿no? Si le digo norte, puede agarrar noreste o noroeste, pero no sé. No sur. Pero va. Va para allá, va para claro. Allá. Va para la zona aproximada. Más o menos, sí. Es verdad, sí. La verdad. Te quería preguntar, por volver a la canción de recién, capaz que tomé mal la nota y me podés corregir, pero dice una parte, hay momentos que brillás y otros que encandilás tu propia oscuridad. Y otros que te encandila tu propia oscuridad. ¿Es algo que te pasa? Recurrente. Es algo que le pasa a todos, me parece. Que hay días que, no sé, que te levantas con una lucidez bárbara y hay otros días que, no sé, tus ideas pueden ser todas erróneas en cuando las llevas a cabo, ¿no? O pensar que, no sé. Me quiere romper el piso, ¿viste? Y nada que ver, ¿viste? Como más paranoico, ¿sí? Sí, para estar paranoico no hay que usar nada de esas cosas que dicen que te ponen paranoico. Y porque estés perseguido no quiere decir que no te sigan. ¿No? El hecho de que estoy paranoico no significa que no me estén siguiendo, ¿verdad? Claro, sí. Piti, gracias por la canción. Trajo sándwiches de miga, quiero decir, Piti. Yo ya me comí dos en la charla, los de atún. Ahí Piti se come uno de lechuga con jamón. Piti, gracias por haber traído el tema. Con Miguel, los que están atrás. Sí, ahí vienen todos la gente de redes, estamos en vivo en Facebook Live. Están bajando de las oficinas, escucharon la radio que trajiste sanguchito de miga y ahora bajan a buscar. Piti, gracias. La canción, ¿estamos autorizados a ir poniéndola? Obvio. ¿Podemos ir poniéndola en estos días? Un clásico de mega. Yo la traje para acá, para... ¿Pero la traes y te la llevas o la traes y la dejas? No, la traje para porque te dije que le iba a traer y hoy, como a las 4 de la mañana, le mandé un mensaje a Hernán. Sí. Para no pasar arriba de él, ¿no? Que le dije... Tengo el tema. Que le dije que iba a venir a verte y que le regalaba la canción a la radio, ¿no?
Qué genial. Bueno, Piti, nos vamos escuchándola nuevamente. Se llama, para... Te entiendo. Es lo nuevo de Viejas Locas, todavía no versión final, es la versión demo, maqueta, como se le dice, que la grabó con Viejas Locas Piti, y que es lo primero del futuro de Viejas Locas. Estamos atentos, avisanos si tocás, avisanos si se hace ese show gratuito o alguno de otra manera. Por favor, mantenernos al tanto de Viejas Locas. Lo voy a comunicar porque me encantaría que se hiciese, que tenga difusión, ¿no? Más si es un show gratuito, creo que la gente se lo merece. Y después de, capaz que las autoridades de Tucumán tendrían que hacer un poco de hincapié a este muchacho, le tendrían que ver los sabuesos y ver en qué situación está, y cuando se den cuenta de que él está mal, ¿no? Que le avisen al gobernador a ver si no pueden hacer algo por Viejas Locas. Gracias, Piti, te queremos, y esperamos novedades de Viejas Locas mientras escuchamos lo nuevo, lo exclusivo que trajiste para Mega y a través de Mega para toda la gente amante del rock argentino. Perdonen por los días que me pasé, pero bueno, no pude hacer nada para venir antes. Gracias, Piti. ¿Sí? Ahí está. Lo nuevo de Viejas Locas. Gracias, Piti Álvarez. De manera sorpresiva pasaba con su nueva canción. Te entiendo, se llama. Lo escuchamos nuevamente. Esto es lo nuevo de Viejas Locas. Trending Topic, Piti en Mega. Allí estamos todos para recibir sus mensajes mientras escuchamos con Piti lo nuevo de Viejas Locas. Cuando sientas que este mundo para vos terminó, cuando creas que tu voz...